necesito. Me paso todo el día pensando en ti. Cientos de veces cojo el teléfono, marco tu número directo y cuelgo antes de que suene. Cuando veo un programa por la tele me digo, lo estará viendo él. Habrá sentido lo mismo que yo cuando dicen tal cosa. Te quiero tanto, mi amor, que cuando hago alguna tontería, me digo, Dios mío, si él lo supiera. Sigue, cariño. Sé que tú no eres de los que pueden llevar una doble vida mucho tiempo. Te conozco. Eres demasiado honesto, acabaría destruyéndote. Y por eso, y porque tampoco quiero romper tu matrimonio. No voy a romper nada. No se puede romper algo que ya está roto desde hace mucho tiempo. Los matrimonios nunca se rompen cuando se rompen. Siempre viene todo de atrás. Únicamente la rutina, la costumbre. O en mi caso, una cierta conveniencia social los va manteniendo en pie. Pero ahora es distinto. Ahora estás tú, cariño. Mi amor, mi amor, mi amor, te quiero. Tengo que terminar ya. Inmediatamente. Ni un solo día más. No, 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 mi amor. Tienes que esperar hasta que surja una crisis de gobierno. Mi amor, no te agobies. Oye, ¿qué te estás pasando con lo de mi amor, mi amor, mi amor? ¿Por? ¿Por qué no se habla así, joder? Porque estás hablando como una mujer de 40 años y no como una chica de 20. Estás equivocado. Las chicas de 20 son así. Y dicen mi vida y mi amor. La que no lo dice es mi mujer. Ya, ya. Bueno, vamos a ver, Federico. Secuencia 24. Habitación hostal de San Marcos. Interior, noche. Y menos lírico, eres una chica de 22 años. Estudias cuarto de filosofía. ¡Mentalízate! El ministro está en la cama. ¿Eh? Ella ha estado llorando en el cuarto de baño para que él no la viera. Y cuando vuelve, él le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Venga, vamos. Vamos. Venga. Vamos a dejarlo. Hoy no es mi día. Para hacer algo bien necesito sentirme cómodo, estar a gusto y no vestido así, de figuración distinguida. Además, estoy nervioso porque no sé a qué hora voy a llegar a esa jodida boda de la hija de no sé quién. Mira, mira, fíjate. Son ya casi las 6 y tengo que ir todavía por el coche al taller. Los que no tenéis coche no sabéis lo que tenéis. Y tenía que haber ido también a la confianza. Y Pili debe estar ya con la cara hasta aquí. Y anda, que lleva una temporadita. Pues dile a Pili que tranquila, que al fin y al cabo no es ella la que se casa. Mañana a las 11. A las 10. A las 10 y media. Vale, a las 10:30, pero ya duchado, ¿eh? Y a ver si te enteras, Spielberg. Cada vez que una mujer casada asiste a una boda, es como si ella volviera a casarse un poco. Sí, ¿verdad? Pero te recuerdo, nupcias aparte, que Balboa Finn está que se sube por las paredes. Porque por primera vez en su vida ha pagado la mitad por adelantado, como debe ser. Pues que se joda. Ya, ya. Y le advierto, señor Ben Hex, que llevamos casi 4 meses para 30 folios y que no tenemos ni el título. Anda, échale valor y no vayas a esa boda. A ver si acabamos de una vez la 24. ¿Y por qué no se lo echas tú y te vienes conmigo al cóctel, eh? Nos enfrentamos juntos al canapé envenenado y mientras seguimos hablando. Eurobuilding, Salón Ámbar. No, no, no. Yo paso de bodas, bautizos, entierros, comuniones, todo eso da cáncer. Una de las razones de mi separación con Maruja fue porque yo siempre me estaba negando a ir a cualquier tipo de festejo social. Oye, aquí nunca sale premio. Nunca. Y no creas que lo hacía por capricho. Es que me salían granos en las ingles y en los sobacos cada vez que iba un tumulto de eso. Un amigo psiquiatra me lo dijo. Alergia ceremonial. La raíz de todo, según él, estaba aquí, en el culo alemán. Quiso curarme, pero yo le dije que pollas, que a mi cerebro no hay quien me lo toque, que es de lo que vivo. Está bien, ¿no? ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, más o menos. ¿Qué cosas tiene mi novio? Va a ser nuestra mejor película. Sí, mi amor. Cuidado con los de mayonesa. ¿Le has contado ya el argumento a tu padre? Sí, mi vida.